una exhalación, como una exhalación hemos salido del fondeadero, madre mía. Oh, allí no había tanto viento, pero bueno, aquí fuera la verdad que se ha puesto guapo. Ya tenía metido un rizo de cuando vine el otro día. Esto es una maravilla el parque natural de Porto Conte. Estamos llegando a Alguero y bueno, parece que va mainando un poco esto. Joder, madre mía. He visto algunos que han salido de aquí, un par de veleros, ¡pua!, todos despendolados. Bueno, bueno, joder. Es la leche, qué sorpresitas de la vida a veces, sorpresitas. A mí se me han caído bastantes cosas, que no tenía todo muy bien estivado. Se han caído algunas cosas. He llegado aquí a Alguero y me ha costado fondear un... Bueno, no voy a decir una palabrota. Este fondeadero no me gusta porque ahí está lleno de posidonia. Y no me gusta fondear en posidonia, porque primero porque no agarra bien el ancla y segundo porque no se debe fondear en posidonia, a pesar de que aquí en Italia, aquí todos esos barcos están fondeados en posidonia. Aquí no se tiene en cuenta como se tiene en cuenta ahí en Baleares, que parece que es, vamos, que si se estropea una brizna de posidonia se acaba el mundo. Pues me duele mucho que se emplee el tema de la posidonia por otros intereses, intereses económicos sobre todo. Un navegante no nos gusta fondear en posidonia, pero si alguna vez hay que hacerlo, como aquí estos barcos que están ahí, pues han tenido que hacerlo. Yo he buscado un hueco donde hay arena solamente y algunos se pasan de listos con ciertos comentarios. Pero bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor, como se dice. Así que bueno, ahora voy a echar un vistazo aquí a Alguero, hacer un par de compritas y en un par de días pues ya me estoy yendo para otro lugar. Bueno, pues vamos a echar un vistacito por los bajos del barquito, vamos a ver cómo los tenemos, así que ahí vamos. Alguero no tiene tras de sí una ancestral historia. Fundada por los genoveses a principios del siglo XII, no tuvo gran relevancia histórica hasta el siglo XIV, cuando la Corona de Aragón la hace suya, repoblándola con colonos catalanes que durante casi cuatro siglos de dominio dejaron en legado las fortificaciones, el idioma y un urbanismo marcadamente catalán. Hemos pasado dos días aquí en Alguero y muy bien, por cierto, y es hora de irnos, así que nos vamos para el norte. Hoy he aprovechado que tenemos un viento de sur muy caliente, como estos dos días pasados que ha hecho un calor horroroso, y hoy vamos a aprovechar a navegar con este viento sur. Voy a navegar a la Mediterránea. Hoy vamos a ir solamente con el foque. No me voy a molestar en sacar mayor porque vamos a tener bastante viento. Así que bueno, vamos a ir en plan tranquilo.
tenemos ahí Cabo Cercia y luego ya de popa para arriba. No sé qué tipo de los térmicos de estas, los calores que ha hecho, yo no sé, los vientos un poquito raros. Cuando lleguemos al paso de Fornelli ya habrá bajado bastante el viento y pondearemos el año. Es impresionante la imagen del Cabo de Cercia. Previsto, ya ha caído el viento después de esa carrera que nos hemos pegado, porque la verdad que ha habido hasta 24 nudos he tenido he visto en el anemómetro. Bueno, ha estado bien, ha sido un buen acierto lo poner el ir solamente con el foque, porque bueno, ha sido otra forma de navegar. Yo no suelo estar acostumbrado a ir tan plácidamente, pero la verdad que ha sido todo una gozada. Ahora voy un poquito penalizado porque ahora tengo muy poquita vela, pero no tengo ninguna prisa. Pues ya estamos en el paso de Fornelli. Ahí estamos. Ahí tenemos el paso en el Naviones. Por aquí he pasado ya, esta es, no sé si la sexta o más veces, he pasado hasta de noche. Voy a fondear ahí en el paso porque quiero volar el dron aquí. Y ahí está la isla de Asinara. Los islotes de Boca. El paso de Fornelli es uno de esos lugares que cuando se atraviesa por primera vez parece un pasaje intransitable. Pero luego te das cuenta que siguiendo las enfilaciones es una zona segura y preciosa. Ya estamos fondeados. Bueno, he pasado por ahí en alguna zona un poquito cerquita de la quilla del suelo. Agua color turquesa, qué pena que nos salga un poquito el sol, porque esto sería estupendo. Hoy es un día especial por bastantes motivos. Uno, que ya tenemos asegurado el amarre en Cartagena, ya nos han confirmado. Estaba hablando con Sailor George, que es el que ha llevado las negociaciones, y la verdad que bueno, hay unas cuantas cosas que hemos hablado, que hemos propuesto y que me gustan muchísimo, que más adelante ya las comunicaremos. Bueno, hemos fondeado ahí al otro lado de la isla Piana. Bueno, este es el fondeadero clásico y bueno, es por cambiar un poquito. Podía haber estado allí muy bien, la verdad que... Pero bueno, aquí también se está bien y mañana ya tiraré para ahí, para el Golfo de Asinara.
Ahí salimos de la Pelosa y con una buena brisita nos vamos para, bueno, vamos a cruzar el Golfo de Asinara, vamos hacia Isla Rosa. La meteo se está portando y salvo el cambio de brisa de sur a norte no se esperan más acontecimientos relevantes. Al final está siendo una navegación muy tranquilita porque hay muy poquito viento, escasamente 6 nuditos, pero no tengo prisa. Y ya estoy ahí a menos de una hora de llegar a Isla Rosa. Aquí tenemos la Isla Rosa que da nombre al pueblo. Ya hemos echado el ancla aquí, un buen sitio. O sea que aquí estamos, Isla Rosa, ahí tenemos delante de la playa. Vamos de Isla Rosa. Bueno, ha sido un fin de semana muy muy majo, muy majo. Ha habido mucho ambiente aquí en el pueblecito. Bueno, que esto no es un pueblo, en realidad es una urbanización en torno a un puerto. Pues vaya calorcito que está haciendo aquí en el estrecho de Bonifacio y con una brisita, vamos, que es una delicia, qué gozada de navegación. Aquí me he puesto la toldilla aquí, no la he podido abrir entera porque como hay que trasluchar varias veces, pues no puedo andar poniendo y quitando. Así que la he puesto aquí de alguna manera para cubrirme del sol. ¡Jo! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! Ahí tenemos el Cabo di Testa entrando en el estrecho de Bonifacio. Por el otro lado está Bonifacio. Y ahí tenemos el yatazo ese, que es el Golden Odyssey. Que antes era de un príncipe saudí y ahora debe ser de un multimillonario chino. Según dice internet, lo he estado mirando. Ya estamos en medio del archipiélago de la Magdalena. Ahí vamos, ahí hacía unos años que no navegaba por esta zona. Hora de esperar la Magdalena, esto ya iba a estar saturado. Estamos en junio todavía, esto que será dentro de un mes. Pues hemos llegado aquí al final es Cala Salinas y aquí pues damos por finalizado este vídeo y
continuaremos en el próximo, por aquí, por el norte de Cerdeña, en solitario. Hasta la próxima.